Una safranera me pidió que le explicara el paso de el 8 con twist en danza oriental. Te hice hace poquito un vídeo sobre el círculo pequeño de cadera con desplazamiento. Dirás, ¿qué tiene que ver? Ese círculo es la base del paso que te voy a explicar hoy. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es un 8 o no es un 8? No es un 8 safranera. Tenemos la impresión de que es un 8 porque al juntarlo con el twist hay ese desplazamiento, digamos, de cadera normal. Y da esa sensación de 8, pero en realidad la base es el círculo pequeño de cadera. Así que si aún no has visto ese vídeo, te lo dejo por aquí para que le eches un vistazo, que es la base de lo que vamos a hacer hoy, que es como la media luna con twist. Yo soy Jawa Safranera, profesora y directora de Danza Safran, y vamos a por este vídeo. Antes de empezar, si estás por Madrid, ya sabes que tenemos una escuela de danza aquí, así que te invito a que vengas a probar una clase de baile con nosotros. Y además en el blog tienes un montón de recursos gratuitos sobre danza para descargarte. Tienes que ir solamente a danzasafran.com. Entonces vamos a partir, digamos, de la base del otro paso. Te lo dejo por aquí si no lo has visto, es la base, así que prefiero que veas ese primero y luego te vengas a este si quieres. Era este circulito de aquí, desplazado hacia los lados. Lo habíamos hecho en serie de 4 y de 2. Pues ahora para hacer este vamos a coger serie de 1. Entonces si de 2 era 1 entero, medio y cambio, 1 entero, medio y cambio, para hacer 1 en realidad va a ser solamente medio círculo, solamente el semicírculo de adelante, ¿vale? Salgo de un lado, y cambio, solamente el semicírculo de delante. ¿Vale? Aquí lo hacemos con el cambio. Que es el que va a dar un poquito de sensación de que es un 8, pero sabes que la base va a ser este circulito, ¿vale? Entonces, tengo el peso en un lado, doy el semicírculo para pasarlo al otro, y en vez de hacer el cambio, la cadera va a dar un golpe seco hacia atrás. Dejamos que rebote, ¿vale? Pero es solo uno, no es realmente todo un twist ahí varias veces ni nada, ¿vale? Solamente un golpe seco hacia atrás, ¡pa! Y ya está. Doy el círculo. Como tengo el peso aquí, es esta cadera la que da el golpe, digamos, el twist. Tac. Delante, tac. Medio, tac. Tac. Yo no lo marco muy fuerte ahora por el embarazo, ¿vale? Pero lo puedes marcar un poco como quieras, fuerte o a veces ahí suavecito y tal, depende un poco de la música. Piensa que si el peso está anulado, esto está bloqueado, entonces tiene que ser con la otra, ¿vale? Lo que tiene, el lío ese que tiene es un poco eso, ¿vale? Los pies están relajados, simplemente suelta. Los dejo sueltecitas. Casi como si dieran una patada así relajadita. Cositas que tienes que tener en cuenta cuando practicas este paso. Primero, como hay tanta historia de que si la cadera, el twist, el pie y tal, no sé qué, hay veces que se nos olvida lo esencial que es el semicírculo. El público ve un todo y dice, ah, qué guay. Nosotras tenemos que saber muy bien cuál es la base y qué es el adorno, ¿vale? Aquí el adorno va a ser el twist, que lo podemos meter o no, el piececito suelto, tal, pero la base va a ser el círculo y eso es lo que no se puede olvidar. Y segunda cosita a tener en cuenta es que según hacemos el círculo, a veces vamos a tener tendencia a cambiar de nivel de altura. Entonces eso hay que evitarlo. Hay que intentar estar siempre en la misma altura, aunque vamos, durante el paso. Vamos a practicar un poquito. Practiques. También decirte, este paso tiene algo especial, que es que
puedes probarlo desde el principio y puede salir más bien, menos bien, genial, pero coge muchísimo cuerpo, muchísimo encanto con el tiempo. Entonces, te animo a que lo sigas practicando y vayas viendo cómo la cadera poquito a poco se va soltando más y va cogiendo como ese encanto especial. Y ya estamos, ya sabes que tú y yo nos vemos todos los jueves aquí en YouTube en Danza Safran y no te olvides de pasar por el blog danzasafran.com.